En el mundo existen trastornos severos que pueden acabar con la vida de una persona, pues con la demanda de la imagen perfecta estética, muchas mujeres y hombres recurren a decisiones extremas. Un ejemplo de esto es la historia de Imogen Evans. Imogen era una fanática del deporte y del fitness, pero en su búsqueda por verse bien terminó en el mundo de la bulimia. La extremadora vivía junto a su pareja Michael Stokes, y de acuerdo con los testigos, vivían extremadamente felices porque se habían enterado de que ella tenía 2 meses de embarazo. What incredible is the neva y the passing of arroba row cardifuni alumni Imogen Evans last week. Our thoughts are with their family, friends and mates. https://t.co/gmelopic.twitter.com/bzqbp6apo, Wells Rowing, arroba Wells Rowing, June 27, 2018 exalitros trágico día de su muerte. Su novio se despidió de ella a eso de las 19 horas, luego de que Evans decidiera quedarse a trabajar en casa. Fue entonces que la atleta habló por teléfono con su madre y terminaron discutiendo. La mamá de Evans recibió un mensaje de texto que decía, no te preocupes, me iré de la faz de la tierra. Ante semejante mensaje, su madre le escribió por celular, pero no hubo respuesta. Al ir a la casa de su hija, la encontró muerta. Su mamá declaró, era hermosa, talentosa, tenía coraje y era una joven determinada. Era una de las mejores remadoras del Reino Unido. Dedicó su vida a este deporte, entrenando incluso hasta 3 veces por día. La batalla de Evans fue constante contra el trastorno que lamentablemente terminó ganando la batalla. Imogen Evans, de tan solo 28 años, decidió quitarse la vida. De acuerdo con lo informado, cuando se enteró de que iba a ser madre estaba muy emocionada, pero eso no evitó que el desorden alimenticio la deprimiera. Fuentes señalan que sufría estrés y estaba recibiendo asesoramiento en un hospital de Bristol. Para los expertos, la pelea con su madre fue un catalizador de lo ocurrido. Con información de Areta, Twitter y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.